hombre buscando un par Gary. Flavia. En la mapa estaba Harry. Flavia. Mira esos ojitos sexy. Flavia. Y esa boca de mame. Flavia, dame acá la cherry. Flavia, dame acá la bien Granberry. Flavia Chico aquí en el Circo de la Mega. Más para acá. Llegando tarde como siempre, Flavia. Más para acá. Ey, chicos, perdonen. Mira quién estaba sentado en esta silla, que la dejó calientita. Estaba el Luis Gordiola, papá. Sí. Mamá. ¿Quién es? Mamá. ¿Quién es? ¿Qué, cómo fue? Que te dijo Luis Gordiola, papá. Luis Gordiola. Ay, exacto. Mamá. Sí, está bien, mamá. Él, usted va a ver. Mamá. Luis Gordiola, el papá. I'm a bee. Qué bello. Dímelo, Flavia, ¿qué está pasando? Ay, Tony, ay, perdón, la tardanza. Tuve, yo sé que se supone que estuviera aquí a las 7 de la mañana. Claro. Esa era la hora que estaba pautada. Por eso, el más que calienta sillas tuvo que estar al frente mío. Porque, ¿cómo se llama? Guardiola. Luis Guardiola. Luis Guardiola, gracias por estar aquí, gracias por calentarme las sillas. Oye, y debes unirte también. Debes unirte también a eso. En diciembre no. O sea, no queremos... Queremos que pare la violencia, una tregua. Y estoy unida full a ese movimiento, lo voy a postear en todas mis redes sociales porque quiero apoyarlo. Creo que es muy sensato aprovechar esta Navidad que la gente está así como que con ganas de hacer algo chévere, algo bueno, de algo compartir positivo con la familia. Quizás ahora, en este mes específicamente, la gente se puede unir más a un llamado como este. Ahora, ¿sabes qué? Está chévere, está bonito, estamos todos a eso, pero no me va a echar arena en los ojos con la cuestión del positivismo. Yo creí que ya te había... ¿Por qué llegaste tarde? Dime. ¿Por qué llegué tarde? No, mire, ¿por tuve qué un llegaste tarde? Tuve un pero cálmate. ¿Quieres que te dé una... Mira. ¿Quieres que qué? Mira. Mira. No, ¿quieres que te dé una bofeta y te azote con mis senos? Acá, mira. No. Mira, esto duele. Si te hago, Esto duele. ¿Qué tipo es esto? Azotando con los senos. Azotamiento. Azotamiento senal. Ay, me gusta, lo voy a inscribir, música culeca. Mira, estoy aquí un poquito tarde porque venía un poquito a velocidad para llegar acá y me tuvo un oficial de tránsito, hola Rodríguez, de tránsito de acá de Atorrey, me tuvo que detener. Estabas incumpliendo la ley. Estaba haciendo su trabajo. Claro. Yo no iba muy rápido tampoco. Era como que, ay, qué bruto, caramba. Era como 10 millas por encima del límite, pero pues 10 millas son 10 millas. El hombre me paró. Y tuve que hacer mil malabarismos porque yo no tengo para estar pagando tickets. ¿Y qué hiciste? Nada. Por un momento, pues. El oficial me dijo que pues podíamos, había opciones. Las exploraste. Sí, las exploré todas. Tengo un dolor en la mano, tengo un dolor en el brazo brutal. Tengo el brazo caído. ¿Y esos moretones? Explorando opciones, pues uno se cansa. El brazo se le cansa a uno explorando, che. Es una competencia de pulseo con el fuego. Eso era. Opciones. Hay que explorar. Pero ¿sabes qué? Yo gané, papá. Yo gané. Yo lo tumbé. Y pues, y eso me hace preguntarle, Gambers, que me están escuchando. Oigan esto, Gambers, que me están escuchando. Por tú, favor. Amiga, que me estás escuchando. Sí, tú misma, tú sabes, tú la que tuviste ese problemita con el guardia. ¿Qué hiciste para zafarte del ticket? Llamen ahora a los números 787-622. 1-1-1-1-1-888-6-2-6-3-4-2-6-2-Mega. ¿Qué hiciste para zafarte del ticket? Para zafarte del ticket. Tengo dolor en el tríceps, es lo único que digo. Tengo dolor en el tríceps. ¿Cuál es el tríceps? ¿El de adelante o el de atrás, Funky? El tríceps acá. Es atrás. El tríceps acá. Atrás del el bíceps acá. Tú no estás segura que es lo que te duele realmente. Mira, me duele el brazo. Lo que obviamente hay muchas mujeres que pueden estar pensando cuándo es una gamber. Recuerda que si de 10 no perdonas a 7, eres gamber. Sí, es oficial. Ya tenemos varias muchachas en línea. Cuéntanos, quizás no fue algo tan hardcore, pero pasó algo. Tú hiciste algo bien chulo. Mira, hay una amiga mía que tiene mucho cleavage. Ah, eso es el escote. Y ella con el escote, ella hace milagros. Porque tú haces el move y es apretar los brazos. Es sencillo. Mira, tú haces así, tú le dices... Señor oficial, yo hice algo. Unen los brazos así. En serio, unen los brazos parecen así. Parecen dos nalguitas en el pecho. Parecen dos nalgas. ¡Ay, qué bello! Mira, tengo aquí. ¡Sota con los senos! Con máscara anónima de la cama, dice aquí. Buenos días. De la cama. Anónima de la cama. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días. Bien, pero no más bien que tú, estás todavía a choca en la gama ahí, gente. No. Oye, Funky, para ser bien gambe no es de 10-7, es de 10-9.
Ah, ok, ok, perdón. Ese ya es más sí, extra gamber. Esta es la del corillo Flavia, la del corillo Flavia. Una gamber premium. Esa es una gamber VIP. Mi amor, cuéntame, ¿tuviste parado para darte un ticket? ¿Qué hiciste para zafarte de este ticket? Sí, pues mira, en el día de ayer la gente Sánchez, saludo. Mira, ya lo va a chotearito. Yo iba por el expreso y por la pipa del carro de mi esposo. Pues un guardia me paró y entonces yo bien a lo estilo Andrea, soy 34WD. Me asusté cuando dijiste. Y Giovanni. Sí, porque hay tantas cosas que son el estilo Andrea. Oye, espera, anónima. Cuando dijo el estilo Andrea, yo pensé que le había robado algo al guardia. Déjeme contarle. Cuando estaba bajando de la patrulla, yo miro por el retrovisor y dijo, Dios mío, idéntico a Giovanni. Espérate, que ahí voy. Mírala ella. Son gigantes, dijo el guardia. Yo tenía la camisa escotada, me la bajé un poquito más, ya está, 34WD. Y le digo al guardia, ¿qué hice, agente? ¿Cometí algún error? Me dice, no, la pipa de su carro es ilegal. Y yo, bueno, es que esa es la pipa que trajo de fábrica el carro. Y él, yo decía, me bajaba un poquito más la camisa y él me miraba y me decía, bueno, pero hay alternativas, entonces. Y yo, hay que explorar, siempre hay que explorar. Cerraba más la plancha del sándwich. Entonces, la pipa de ese carro es ilegal y esos senos son ilegales. Exacto, también. No, son míos. Son naturales. All right. Pero en serio, ¿son 34WD? Sí, son 34WD. Wow. Tienes que tener cuidado que no se te enreden en el guía. Mira, si chocas de frente. Si chocas de frente y sale el airbag de asfixia, ¿oíste? Sí. Vamos a la próxima. Increíble, gracias por llamar, amiga. Vamos a la. Wow. Dice por aquí, ¿quién es? Luz o Liz, dice ahí de Caguas. Luz de Caguas. Liz de Caguas. Buen día, Caguas, ¿cómo estás? Sí, buenos días, amor. Mira, a mí una vez me prestaron un carro trinqueado hasta los dientes. Un sellito de esos chapeados, de los que no pasan, pero vamos a conseguir el sellito. Qué delicada, qué delicada. Sigue, mi amor. Sí. Pero el carro no era mío, ¿viste? No es culpa mía. Ok. Yo lo estaba usando, yo lo necesitaba. Okay, el guardia me para. Entonces yo soy como una palomita collarina. Yo soy chiquitita, pero tengo de todos lados. Okay. Y tan pronto el guardia me para y me dice, mire joven, la estamos deteniendo porque los tintes del vehículo son muy oscuros, necesitamos verificar los tintes. Yo andaba en unos cortitos, bien cortitos, y en una camisita más o menos apretadita. Y capito vine y me bajé y me le para al lado al guardia. Y digo, pero mire, ¿usted está seguro que no pasa? Porque tiene el ticketcito al frente. Y él me miraba y él está así sentadito en la silla, o sea, en el asiento del chofer, verificando el tinte, y yo estoy pegadita al borde del cajón. Y cada vez le pegaba un poquito más la cadera. Yo, pero mire, ¿usted está seguro? Me dice, sí, te tengo que expedir el boleto, pero vamos a hacer algo. Este es mi número de teléfono. Me llamas como dentro de una hora, que ya yo voy a estar en el cuartel. Cuestión de poder bojártelo. Pues como a la hora vine y lo llamé. Mira, la muchacha que le diste el ticket a los 50 pesos, el cajón es mío, no es justo. Entonces me dice, pero mira, vamos a hacer algo. Vamos a encontrarnos y comer y eso, y yo te busco el ticket. Yo dije, pues vamos a hacer algo, tú me buscas el ticket y entonces yo te llamo para atrás y salimos. Todavía me está esperando que yo lo llame, pero el ticket me lo bojaron. borrado. El poder de esas caderas. El poder de las caderas. Luz de Cagua. Es chiquitita, rabiosa. Apunten bien el nombre y la figura por si Luz. Le pasa otra vez. Luz, tú eres de la mía, Luz. Escribe en el wall de Flavia, Luz. Vamos a la próxima. Nos fuimos entonces con Pedro del Sur. Pedro del Sur y quiere máscara, Pedro. Vamos a ver qué es lo que tiene Pedro. Pedro quiere más, pero ¿qué pasó aquí? Pedro, dímelo, ¿qué pasó? ¿Qué es? Mira, mi hermano, un casito un poquito verico y molesto. El día que nació mi hija, este agente ahí hospital en San Germán, me raspa un ticket porque yo llegué de emergencia. A la hora que mi hija está naciendo, me raspó un ticket dos veces, el mismo ticket, $75. ¿Pero qué pasó? ¿Te parqueaste mal o qué fue? No, en una esquina porque era de noche y realmente no vi que había un stop y no la había, como que una estación. Y mi suegro le dijo, mira, yo muevo el carro y él dijo, ese es el problema mío. Y me raspó los dos tickets. ¡Wow! ¡Qué rayo! Pero se lo apelé con el tribunal y se los gané al charlatán ese.
O sea, que esa fue la técnica, apelar con la de la ley. Sí, y no tenía escote, acuérdate. O sea, no usaste tus... No tenía escote y es chumbo, no tiene nalga. No usaste tus encantos naturales. Muy bien, muy Vamos bien. Vamos a la próxima. La técnica de los tribunales viene la semana que viene. La de hoy no era esa. Vamos con la última llamada. Teresa de Caguas. Teresa, buenos días. Hola, buen día, saludos. Teresa, a lo que los hombres se enderezan. Miren, no fui, Claudia, para hacer gamber de verdad son 12 de 10, no. 12 de 10, wow, esta 12 sí. 12 de 10, Funky. Esta no se los come, esta se los traga, Funky, se los traga. Nada, no fui yo, realmente fue una prima de mi esposo. Claro. Entonces, los guardias la pararon, iba como 80 millas y entonces ella comenzó a hablarle inglés ahí a todo lo que va. Y el guardia le dijo, mira, yo no hablo inglés, síguelo. El viejo truco. Yes, sir. Gracias, Flavia. Olé, olé, olé.